Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Tango. Hoy es un programa muy entretenido, se los recomiendo, porque tengo un invitado muy especial, un invitado al que quiero mucho, tenemos muchos años de conocernos. Es un, aparte de ser un excelente amigo, es un excelente músico, un gran bandoneonista. Él ha hecho, bueno, de todo, con ese instrumento que están ustedes viendo, que es el bandoneón. Lo último que hizo fue formar la Orquesta Mexicana del Tango en México, por supuesto, con músicos mexicanos y un poquito de mezcla ahí, ¿no? César Holguín, ¿cómo estás? Hola, Bocha. Qué gusto. Agradecido por la invitación y un gusto de estar aquí placer, en tu programa. Ya sabes que el amor que se te tiene de recíproco años, afecto, mi querido y el Bocha. Cariño, y bueno, qué decir de tu talento, ¿no? Entonces, queremos empezar preguntándote, ¿cómo te iniciaste en toda esta historia del tango, desde tu natal Río Cuarto, Córdoba, Argentina? Bueno, empecé a los 8 años de edad, por ahí mi madre me llevó con un profesor, un maestro, que vivía ahí cerca de casa, y así empezó esta aventura con el bandoneón. ¿8 años? A los 8 años, no, sí. No hace mucho, ¿no? Bueno, estamos apenas en los 8, o sea que no hace mucho, efectivamente. Y bueno, y entonces empezaste a estudiar el instrumento y ya cuando estudié como hasta la adolescencia y, bueno, paralelamente iba a la escuela, por supuesto. Pero no entrabas, me dijeron. Efectivamente, lo mismo me pasó hace poco acá en el Auditorio Nacional, fui a tocar y no me abrieron, entonces ahí no pudimos tocar. A mí me pasó lo mismo en Bellas Artes, estuve tocando, ay, ¿qué hiciste? ¿Tango? No me abrieron nunca. Y entonces empezaste con el estudio, pero... Y tocaba con algunos amigos. ¿Armaste algún grupo o algo en principio? No, en principio en Río Cuarto no. En Río Cuarto lo que hice fue, en el año 74 ingresé en el coro universitario perteneciente a la Universidad de Río Cuarto. De Río Cuarto. Y ahí estuve como 2 años y... Te digo, tocaba en reuniones, sí, de algunos amigos. Familiares. Sí. El nene toca, ¿no? Exactamente. Venía el tío de visita y entonces, a ver, toca. Y había una tía mía, Anita, que decía, canta, por favor, canta. Pero bueno, no, de ahí me fui a Buenos Aires y ahí, digamos, medio semiprofesional, porque bueno, ahí conocí... básicamente a un guitarrista y cantante santiagueño, y con él hacíamos algo de folclore y tango. Participamos por ahí alguna vez en algún de estos concursos de cantores. Si lo sabe, canta. Exactamente, con Don Roberto Galán. Don Roberto Galán. Pero bueno, digamos que mi inicio... Bueno, yo... esto es un dato que puede significar... ¿Anecdótico o...? Sí. A los 10 años debuté en la televisión de Río Cuarto, Canal 2 Imperio de Televisión, en un programa para niños que se llamaba Pibelandia, y ahí toqué unas cuantas veces en ese programa... solo y también con otro vecino que tocaba el bandoneón. ¿Hicieron ahí, dueto? Sí, hicieron un dueto. Unísonos triunfaremos porque tocamos claro, lo tocamos mismo. Lo mismo, claro, no había voces, nada. Pero o sea que mi debut profesional aconteció a los 10 años. ¿Te puedo hacer una pregunta capciosa? Sí. ¿Sí había televisión en ese tiempo en Río Cuarto? Efectivamente, estamos hablando del siglo pasado. Claro, por eso claro, me extrañó. En 1966. O sea que...
en la época del lobo. Sí, del sí. Y bueno, te fuiste a Buenos Aires, seguiste estudiando en Buenos Aires. Sí, ahí ¿Con quién estudiaste en Buenos trabajaba, Aires? ¿Con algún conocido? No, estudiar música no. Te digo, estudié en Río Cuarto con este maestro y después vine a estudiar a México con Alberto Núñez. Ah, Alberto Núñez Palacio. Mis grandes maestros fueron Salvador Quique Greco y el maestro Alberto Núñez Palacio. Claro, Salvador para el bandoneón, ¿no? Claro. No, pero también. Claro, porque él. Sí. Armonía, que era muy, y tocaba muy, muy bien músico, el piano sí. También, Quique. Sí, extraordinario, ¿no? Extraordinario músico, extraordinaria persona. Sí. Excéntrico el querido Quique. Sí, él siempre decía que siempre se toca lo mismo, Caminito, a Media Luz, y yo me quiero ir. Y se pero fue gran a Chile. Persona, sí, muy, gran, muy, no, claro. muy buena gente, muy buen muy, tipo. Muy, muy. Muy talentoso. Musicazo. La Sí. verdad, se nos adelantó. Como dijo, dice, queremos honrar a los músicos que se nos adelantaron. Les pedimos por favor que ya no se adelanten más tocando. Es un chascarrillo. Está bueno, Ah, ¿no? está bueno. Está muy Ahí bueno. sí está bueno. Entonces, bueno, y tu llegada a México fue Mi más o menos llegada, como yo, ¿no? Llegamos 79, llegamos ¿no? el mismo Año, año. sí. Creo que vos Septiembre, llegaste en septiembre y yo septiembre. llegué en agosto. O me ganaste por un mes. Pero creo que unos días. No, anda peleando por Sí, eso, ¿no? No, exactamente. eso está muy bueno, ¿no? Llegué ¿En en qué llegaste? agosto. ¿En avión o qué llegaste? Llegué al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ajá. en agosto del 79. Y no, en realidad vine en espíritu de aventurero con un amigo que veníamos a conocer un año y tengo el recuerdo de que mi madre, cuando me despedí ahí en Río Cuarto, mi madre lloraba y Cuando porque levantó vuelo el avión, ¡ay! Empezó a reír, no dijo, qué bueno que ya menos me. mal que se fue. Menos mal que se fue. No, pero sí, mi madre con tristeza, le digo, no, mamá, le digo, en un año estoy de regreso. Y ese año se ha convertido ya en 43, 44 años, 44. 44 años que estamos acá en esta tierra que Nos hoy por hoy acobijó, es nos mi cobijó, casa, nos es cobijó, nos nuestro abrió. hogar. ¿Qué te parece, César, si vamos a otro tema instrumental Bueno, y proseguimos con nuestra amena charla? con este grato ameno. Vamos a hacer un tango que es del mismo autor del primer tango que tocamos, que se llamó Danzarín, y este se va a llamar Melancólico, de Julián Plaza, un gran bandoneonista y un gran pianista Pianista, también, sí, ¿no? que Entonces, trabajó, bueno, él con fue Troilo. con Troilo, con Osvaldo Pugliese Pugliese, después hizo sí. su sexteto tango. Entonces vamos a tocar Melancólico para todos ustedes. Thank you.
Fuerte ese aplauso. Muchas gracias, Cesarín. Amigos, de vuelta, después de un corte y una quebrada, estamos de vuelta aquí para seguir conversando con el querido César Holguín. Qué hermoso tango este, ¿no? De Julián, ¿no? De Julián Plaza. Sí, son de estos tangos que pertenecen, digamos, al último tercio del siglo pasado, que de alguna manera fue un aire renovador. Renovador, exacto, armónicamente, ¿no? Que el género necesitaba. Sí. Uh-huh. Y Julián Plaza ha sido uno de los compositores que más aportó. Más revolucionó, sí, el tango, sí. Respetando. Sin tantos otros. Exactamente, claro, respetando. Raúl Garelo, sí, claro, claro. Bueno, obviamente, Astor Piazzolla, uh-huh, quizás sea el que más despuntó. El que más despuntó, sí. Pero sí, la obra de Plaza es amplia y muy rica. Y muy rica, sí. Bueno, siguiendo con tu trayectoria, que es lo más importante en este momento, llegaste a México en el 79, ¿y cómo viste todo el movimiento tanguero que había en ese momento, que era muy impresionante de músicos, sí, cantantes, bailarines? La actividad que había mucha actividad en esos años, uh-huh, que prácticamente duró hasta, podríamos decir, hasta principios de los 90, ¿no? Ya en un declive, sí, mucho más. Sí, nos perjudicó bastante el temblor del 85. Sí. Eso fue donde muchos lugares se cerraron. Pero ese era verdaderamente muy rico lo que acontecía, sí, en materia tanguera, con muchos, muchos lugares. Que se trabajaba diario, sí. Diario era de lunes a sábado y a veces hasta domingo. Probablemente el corriente 348 haya sido así como el ícono exactamente, de sí, lo acontecer, sin olvidar de el argentino, sí, la posada, el patio de tango, el social. México era una barbaridad lo que era la noche de México, claro. Y el tango, nosotros somos bendecidos porque llegar a un país y que nos reciban como nos recibieron, y aparte, no solo al músico, sí, en que este sigue, caso. Que sigue hasta el día de hoy, sí, gustando, digo, quizás por otras razones, sí, sociales, sí, económicas, sí, se ha perdido un poco, aunque ahora en estos últimos años ha proliferado mucho la cuestión de la milonga, ¿no? Sí, exactamente. Estos lugares que no solamente acá en la Ciudad de México, en sino el interior, en el interior, sí, hay movimientos. Ha permitido difundir el tango, pero claro, en aquellos años los lugares de tango proliferaban. Sí, sí. Era impresionante, impresionante. Era de una actividad muy, muy intensa, ¿no? Llenos los el lugares. El patio, ¿no? Sí, bueno, había lugares en Marrakech. Marrakech, había muchas. El Estelaris, sí, ¿no? Sí, había. No, eso no eran lugares específicos. No, de tango, pero era. Pero aparecían exactamente números, Mariano Mores. Claro, claro. Mariano venía, yo creo que cada, no sé, cada tres, sí, cuatro años, cada año venía. Y además los músicos que no solamente en lo cuantioso, sino en la calidad que siempre han habido en México. Pero sí, en aquellos años, el Tano Berlingeri, Rubén Juárez. Bueno, estuvo Garelo en una época. Raúl Garelo. Claro. Estuvo también, ¿quién era? Bueno, Enrique Alesio era el más conocido. Enrique, claro, por la orquesta de Darienzo. De Darienzo, y aparte por los temas, ¿no? Los temas que claro, tenía. Claro, Te odio y te quiero, Un vals para mamá. Un vals para mamá, papá. Sí, exactamente, o sea, era impresionante cómo recibía el mexicano el tango, ¿no? Nosotros sí, tenemos el tango siempre ha estado, sí, bueno, muy cerca del mexicano, México, exacto, ¿no? Sí.
De la época de Hugo del Carril, Libertad De Libertad Lamarque, Lamarque, Mercedes Simone. Después los grupos que se armaron acá, el trío argentino Claro, mexicano. el trío argentino. Bueno, Juan Juan Arvizu, Arvizu, el doctor Ortiz Alfonso Ortiz Pirado. Tirado. Yo conocí en Ciudad Juárez a un cantante que era locutor también de una radio local, que era Carlos de Nava. Ah, Carlos de Nava, Era un. conocido como el Gardel El Gardel mexicano. mexicano. Claro. Entonces yo lo conocí a él y entonces me hablaba de que en esa época, no me acuerdo qué época era, pero en la época que hablaba con Antonio Carrizo, hacían Ajá, claro, hacían enlace. enlaces. Por eso en algunos sitios en Argentina en esa época se conocía a Carlos de Nava. Bueno, de Juan Arvizu ni hablar, que Claro. dice que fue por unos meses y se quedó 14 años. Claro, sí, viviendo en También Argentina, claro. lo recibieron que después el Ortiz Tirado Sí. también estuvo en Argentina. Y bueno, y compositores mexicanos, bueno, el más prolífico en materia Agustín Lara. de tango fue Son Lara, como ¿no? veintipico de Veinte y tangos que pico de tiene, tangos. sí, después. María Grieber, Bueno, Tata Nacho, ¿no? Júrame Que es un es tango, tango, claro. ¿no? Todo lo contrario a lo que fue, bueno, cómo se hizo, Javier Solís hizo Claro, Sombras el Nada Sombra nada Más, más que que mucha bolero gente que le ranchero, ¿no? cortaron el Nada Más le dejaron en Sombras. Un Sí, sí, éxito sí. que el día de hoy en Argentina Sí, se sigue escuchando, ¿no? yo tengo el recuerdo finales de los años 60, el éxito que tenía Javier Solís era Y nunca impresionante, pudo no llegar a. solamente con ese tema, sino, Ah, bueno. digo, porque además era un extraordinario, No, y aparte extraordinario cantante. Argentina también recibió a muchos mexicanos, Miguel Aceves Mejía, Jorge Jorge Negrete, Negrete, Pedro Infante María creo que no, Félix. María Félix. No, Pedro no llegó a ir. Y ni curiosamente, Javier Solís llegaron a pero bueno, pero Javier Solís era muy conocido. era muy conocido por el No tango. el caso de Pedro Pedro no, Infante, que no, no no, era muy no. conocido. Yo no supe de Pedro Infante. Y eso que yo hago siempre esta asociación con el cine, porque bueno, de adolescente, un poco más, de puberto, iba al cine, veía muchas películas en idioma nuestro, españolas, mexicanas y Sí, argentinas. Argentina, sí. Y las mexicanas eran Luis y Sí, Antonio Antonio Aguilar, Aguilar, Miguel exacto. Aceves Mejía, Jorge Negrete, y las de Pedro no sé por qué razón no No llegaban. fue. Hasta bueno, ya un poco más en los 70, que no tiene, lo decía por el cine, que Mauricio Garcés. Ah, sí. Pero bueno, también muchos actores, ahora me vino a la mente lo de los actores que les gustaba mucho el tango. Claro, Mauricio era uno Mauricio de era ellos, fanático del tango, sí. Antonio Badú, Antonio claro, que era ese círculo de libaneses, Badú. ¿no? Claro, sí, tangueros a Y morir. entre ellos se destacó este gran intérprete que, bueno, que tú trabajaste Sí. con él muchas Jorge veces, Cesarelli. Jorge De Cesarelli, Alvarado, Veracruz. no, de Ah, ¿de Coatzacoalco, Coatzacoalco era? Ah, él siempre decía que Coatzacoalco. era de Alvarado. A lo mejor por Por la mala ahí, palabra que siempre utilizaba, ¿no? sí, Siempre puede se ser por enojaba. eso, Pero pero era qué de intérprete también, ¿no? Qué Coatzacoalco, sí. intérprete, ¿no? Cómo Pues defendió el fue tango ganador de un concurso en mundial de Buenos tango Aires, en Buenos Aires. exactamente. Amigo de muchos Sí. músicos, de Mariano, con Mariano eran como hermanos, decían, Sí, se trataban muy bien. tuvo la oportunidad de cantar con la orquesta Con la orquesta, de sí. Mariano Bueno, Mores. todo eso a nosotros nos ayudó, ¿no? Cantinflas, que tenía su Claro, lugar, también, que era que el todavía río, todavía existe existe el Rioma, el en la Rioma. calle Insurgentes, que ahí yo llegué a tocar, Claro, sí, ahí ahí, y trabajaron con, tú, sí, Quique, Ulises, sí. Quique, Don Mario llegaba y se sentaba en su mesa. Pepe Baena, Bueno, Pepe ¿no? Baena, Pepe también. él llegaba y la consigna era que nadie se acercara a pedirle autógrafo, ni sacarse fotos, ni nada. Él llegaba a tomarse su whisky, fumarse su cigarrillo y pedir para bocha el espeso cortado. Eso me quedó a mí. Yo a Cantinflas, ¿quién no adoró a Claro, Cantinflas? claro. Debe haber alguien que no, pero yo creo que en términos generales, ¿no? Y él siempre decía, el expreso para bocha. Eso me quedó acá guardado. Bueno, estamos hablando de vos también. ¿Cómo desarrollaste toda tu actividad en México?
Mi actividad comenzó en medio de manera fortuita, digo, yo tocaba en aquella época, voy a hacer una referencia a una cuestión sociopolítico, porque en aquella época que era la dictadura en Argentina, acá había muchos asilados, Exiliados, sí. y yo traía el bandoneón y solía ir a tocar en alguna de estas Sí, reuniones. reuniones, claro. Y fue así como en un momento conocí a Cacho Ruth, que él integraba un grupo folclórico que se llamaban los Los Wincas, Wincas, claro. y así fue como se gestó esta unión entre los Wincas Y y mi vos. quehacer, y decidieron hacer un programa de tango. Y ese fue, digamos, Tú mi inicio, digamos, en el eso. arrancamos, dijiste vos. Y mira qué curioso, porque ayer justamente que te cancelé el ensayo en la tarde, porque fue a casa Paco Jiménez. Porque después de los Wincas formamos con Cacho Ruth y Cacho ya. Duvancé también, ¿no? No, 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 Cacho Cacho. Duvancé entró en lugar mío. Fíjate vos, cuando yo me salí de los Okay. Wincas, Yo pensé que Cacho estaba. Duvancé Claro. entró, formaron los nuevos Wincas, que eran Jorge Basulto, Basulto. Juan Sosa y Y Cacho Cacho Ruth, Duvancé. claro, No, y claro. Ah, Cacho Duvancé, Cacho perdón, sí, Duvancé. él se había ido Cacho ya. Ruth, no, Cacho Ruth se vino Con vos. conmigo, y un bajista, Raúl Duarte, ya fallecido, y Paco Jiménez, que cantaba en el grupo que armamos, que se llamaba Son Tango. Ah, Él mira. tenía particularidades medias revolucionarias, como siempre hemos andado en esas cuestiones, y justamente ayer estuvo Paco. Estuvieron hablando de eso, Entonces, bueno, mira. esto era para decir que el segundo grupo Y que ahí estuvo. entonces empezó ya Sí, ya empezó tu ahí, locura tanguera. exactamente. Y ahí, bueno, después ya, bueno, nos Bueno, conocimos con sí. vos. Bueno, ya lo conocí a Quique, bueno, a vos te había ido a ver en Corrientes, a Coco, al Negro. Bueno, todo, Toda la toda la había que una había. plaga que era Rogui Fontán, el Negro Fontán, Julio Esbrez, Mamita Mamita, Sí, era querido Oscar Castañaro, Castagnaro, gran sí, bandoneonista. gran bandoneonista de Pugliese, Américo Caggiano, Américo Caggiano fue Caggiano, el que llegó con Libertad Lamarque y claro. ya se quedó acá, después se Ese asoció. fue uno de los primeros bandoneonistas Sí, que claro. se quedaron aquí, fue Américo. Sí, que se quedó, porque primero había venido Celso con Hugo del Carril, Sí. pero Pero claro, se ellos regresaron. regresaron. Había otro que yo no lo conocí, que era Marcelo Marcelo Polatto. Polatto, yo lo llegué a conocer. Ajá. Sí, él Y tocaba mucha música sí, en francesa. aquella época era impresionante la Y cantidad de había gente. mucho, Bueno, mucho René músico. Lester, bueno, No, hay bueno. historias para Sí, contar. no, no, eso no se puede contar al aire. No, pero estaba aquí que Scapola, Domingo Scapola, un gran Domingo, el Negro bandoneonista, de Héctor Escápola. Varela. Bueno, había estado ¿viste cuando hablábamos de corridito? Exactamente, dice que no Con me acuerdo. ¿Cómo se llamaba, Ana, aquella orquesta? la orquesta de Canaro, Francisco Canaro. Claro. Sí, entonces Titi Titi Rossi. Rossi. Sí. No, pero había un pianista, aparte de, bueno, Ulises Goñi, que era Claro, Ulises Goñi, Ulises. increíblemente fue pianista de la orquesta de mi papá. Y siempre fue histérico, siempre de joven siempre estaba muy nervioso, era tipo Bueno, y alguien que quizás, conocemos. bueno, y ahora porque me acordé, Bahiense, digo, en el caso de Bocha, de Bahía Blanca, Ulises, Ulises. hago la asociación porque se juntaron haciendo el servicio militar Ulises Con Goñi Hugo Jordán, con Hugo Jordán, exactamente, en la Marina, la base naval de Puerto Belgrano. que, Creo bueno, que no entraron juntos. Goñi no, entró porque primero, claro, como eran entró 2 años, primero 2 años, claro. entró primero Ulises Y y después al año entró entró Hugo. O Hugo. sea que siempre se quitaba años Sí, esta bueno, persona. Hugo probablemente sea uno de los referentes Sí, más. más de Yo más creo que de los promoción que. más prolíficos que ha habido en materia de tango en México ha sido Hugo, Celso, sí. Celso, y bueno, que también integraste el El Cuarteto Cuarteto Argentino Argentino de de Tango, Tango, que. sí, que fue una Sin dejar creación. de lado el tango trío Sí, también, no, ¿no? claro. Que ellos, pero ellos no dejaron, no hay registro como Como nosotros, que nosotros lo discográfico, tenemos, sí. sí.
Cesarín, la plática está muy bonita, Tú muy dices, linda, pero el tiempo pero corre. vamos a... Tania nos presiona, es una manera, es impresionante lo que esta chica nos ha hecho pasar estos Bueno, días, ¿qué te dice. parece? Vamos a hacer un tango que tiene una historia que se hizo, supuestamente se compuso en París, ¿no? Con Ángel Viboldo. No sé, yo siempre que sí, me acuerdo Se que llama el... el negro Fontán Luna contaba, dice que alguna vez le preguntaron A a Villoldo. Villoldo que por qué, que no porque le había puesto le había puesto el nombre del choclo, sino que decía que porque era lo más rico del puchero. No sé qué tiene que ver, pero... Volvemos. Cesarín, qué lindo el tema este. Tenemos que reconocer que este arreglo fue de Celso, creo, que fue el que El que le impuso puso la la parte milonga de al final, milonga. sí, Ajá. hace ya Hace... 65 años más o menos. Pero bueno,
Sí, ah, sí. Ese y el de, ¿cómo es? Tanguera, ¿no? Tanguera, también, sí, también Tanguera, fueron sí. Creaciones de Celso, gran bandoneonista Celso, sí, también. Sí, cómo no, claro, todavía existe. Todavía ya pisando sus 90, 90 años. Es un pibe. Es un muchacho. Bueno, entonces después empezaste, de que terminaste esta etapa del folclore, ya te dedicaste más al tango. Sí, entonces, ya sí. El Son Tango, que así se llamaba ese grupo, ya nos dedicamos netamente al tango. Netamente al tango. De hecho, hicimos una grabación que por ahí anda dando vuelta, digo, ahí entre los archivos, porque nunca redondeamos nunca, un disco. Claro. Con el favor ahí de que Quique Greco nos hizo unos arreglos. Para eso, sí. Y bueno, ya después de ahí... Bueno, hiciste ahí el trío, ¿no? ¿Después fue el trío que no, con pero Jorge? Eso fue mucho, ah, mucho después. Después, ah, sí. Okay. Digamos que a partir de la desaparición de Son Tango, empecé ya un poco a trabajar, digo, con Ulises Goñi, sí. Haciendo más trabajo sí, de acompañar, sí, de acompañar cantante, cantantes. Ajá. Formando parte de espectáculos. De espectáculos, ¿no? Y lo del trío viene en el año 87 con Jorge Cristian. Jorge Cristian, saxofonista. Lo que quedó en el trío, en realidad, en principio era un sexteto. ¿Ah? Era Ulises Goñi, Jorge Cristian, Claudio Enrique. Sí, me acuerdo, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Digo, hace, vale la pena detenernos sí. un ratito de mencionar a Claudio Enrique, que él es contrabajista, todavía está activo en la UFUNAM, que él formó parte de lo que alguna vez Quique Greco hizo como Quintango, sí, claro, con Higinio Velázquez, claro, sí, claro, sí, 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 cómo no. Naldo Labrín. Naldo Labrín, sí. Y el contrabajo era Claudio Enrique. Mira. Entonces te decía, era Ulises, Jorge Cristian. ¿Naldo? No, estoy hablando del sexteto okay. Que se llamaba Gea en ese entonces. Sí. Claudio Enrique, Gonzalo Salazar en guitarra eléctrica, sí. Yo en bandoneón. Y bueno, y así se fue desmoronando poco a poco. ¿Y hasta quedaron tres? No. Ah, ven. Hasta que quedó Holguín, dice, solo como un perro. Ah, bueno, eso es otro sí, tema. Todavía no llegamos ahí. Pero cuando quedó el trío, que era Cristian en saxo, vos en bandoneón y... Y Panchito López. Nos escribimos sí, mucho sí. con él, sí, sí. Pero antes habíamos quedado, el primero que salió fue Ulises. Qué raro. Quedamos en cuarteto. Y por ahí trabajamos dentro de algunos festivales de jazz. Alguna vez tuve el privilegio de alternar con Michel Camilo en la sala de Nezahualcóyotl. Y éramos Claudio Enríquez, Gonzalo Salazar, Cristian, Jorge Cristian y yo. Después se salió Gonzalo Salazar, se salió Claudio y entró Panchito López. Ya quedaron. Sí, ya quedamos como trío. Trío. Quedaron grabaciones, tengo sí, un cassette con ellos, se lo presté a Panchito porque él no tenía. Y no te lo devolvió. No, pero siempre me dice, maestro, está pendiente la devolución del cassette. Sí, ese fue el primer cassette que hicimos, lo grabamos en vivo ahí en el Arcano. Ah, claro. Pero después hicimos otro disco más que se llama De Piazzolla en Trío. Ese no lo tengo. Sí, esos son buenos trabajos que hicimos con Quindingin. Y fue uno de los grupos con el que más duramos, como cerca de 14 años. Sí, mucho tiempo, sí. Y bueno, ya Jorge falleció. Falleció. Y después, ¿qué hice? Bueno, el ridículo lo hiciste siempre, pero bueno, hiciste... grabaste con un guitarrista cordobés también, ¿no? Ah, bueno, después sí. Hiciste tuve un dueto, ¿no? La suerte de que vinieron varios guitarristas. Vino un mendocino, Hugo Fernández,
Después vino Pichi Pérez. El Pichi es el. Y después el que vino más me otro Jorge Jusberi. Con ellos con grabaste. Los tres grabé. Grabaste, claro. Grabé aquí. Y hay material. Sí, ahí hay sí. Material, y también, bueno, también tocamos en Argentina. Uh-huh. Sí, tuve la suerte de que vinieran acá. Y paralelamente, bueno, trabajé con el Cuarteto Latinoamericano. Ah, cierto, como bandoneón solista, sí. Claro. Uh-huh. Y a partir de ahí empezó a despuntar un poco también actividades de solista con Sinfónica, orquesta. ¿hiciste en dónde fue? ¿En Chihuahua o no? Toqué con la de Chihuahua, con varias, pero con las que grabé. Fue con la la Camerata de Coahuila. Ah. Con ellos hice dos discos. Dos discos. Sí. ¿Y cómo llegó la audacia? Porque fue una audacia de armar la orquesta. Ah, no. Porque digo, oye, ¿en qué momento fue? ¿En qué año fue? En el 2008. O sea que para mantener una orquesta había que... Sí, en realidad lo de la orquesta, ¿no?, fue un poco la idea de, digo, yo me dediqué a la enseñanza del bandoneón un poco de manera fortuita, azarosa, porque se acercaron algunos uh-huh. chicos que querían aprender, el caso de Raúl Clara, Bici, Rafael Velasco, que es Víctor Madariaga. Uh-huh. Y bueno, hay un momento donde ya el lugar, por decir así, la sala o el aula de aprendizaje, ya es poco, por así decirlo, claro. Donde me contemplé la idea de que una agrupación de estas características le podía dar otra experiencia a estos chicos. Y fue así como que formé la Orquesta Mexicana de Tango, que estaba íntegramente compuesta por músicos mexicanos. El único extranjero, negro, el único extranjero eras vos. Era yo. Bueno, pero yo estoy nacionalizado igual que vos. Sí, hace sí, sí, años. Sí. Sí, pero de pero alguna bueno, manera. No, de oriundo. Original. Sí. Envasado en origen. Envasado en origen. Dijo mi comadre. Y entonces, bueno, fue una. Y así fue que una experiencia de verdad, muy linda, ¿no? Sí, porque yo no abrigaba muchas esperanzas justamente por una orquesta grande, sí, compleja. Mantenerla. Pero bueno, cuesta, ¿no? duró 8 años. 8 años. Grabamos 4 discos, creo. Sí, 4 discos. ¿Cuatro ya? Cuatro discos. Discos grabamos. Tuvimos la participación de destacados intérpretes de vocales como el maestro Pablo Ahmad. Y sí, exactamente. Freddy Potenza, Potenza, exactamente. Sí. Mujer no grabó, ¿no? No, no tuviste cantante. No tuve. Digo, las mujeres no han abundado mucho en el tango, ¿no? O sea, sí. Cuantitativamente. Sí, 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 claro. No, el no hombre, lógicamente, sí, superó. Pero menos acá, aunque bueno, ahora eso puedes hablar tú un poco más. Respecto de que ahora hay algún par de cantantes. Sí, han salido cantantes jóvenes, sí, que se dedican también a otro género, que es el pop, ¿no? Que está muy de moda el pop. Pero de a poquito también se han incursionado. Exactamente. Entonces, caso de Mariel Trimaglio, ajá, caso de Mariana Puig, ajá, que no está ya radicando acá, pero... a fin de año siempre va y viene. Y por ahí hay alguna otra cantante por ahí también. Entonces, sí, no tienen el, digamos... Sí, acá, digo, no han abundado sí. las cantantes de tango. Digo, bueno, está todavía Esther Soler. Sí, claro. Bueno, Blanca Estela Solís, que también... Sí, María Inés Montilla también, María la que está Inés ahora, Montilla. Bueno, incursionando en varias cosas, actuando, cantando. Quiero que hagas un tema solo para que mostrar tu destreza con bueno, este instrumento de locos, como se le denomina. Este es un tema que me pertenece. Uh-huh. Y está dedicado a un lugar que fueron parte de mi infancia, de mi adolescencia. Ah, adolescencia, claro. Sí, parte de la infancia y parte de la adolescencia. Y
Y bueno, por ahí hay alguna grabación dando vueltas. Sí, bueno. Se llama Molesú. Molesú. Después explicás qué quiere decir el tema, el título. Hermoso tema. Volvemos. Bueno, Checharín, siguiendo con tu producción discográfica, pasamos de la orquesta a un título que está... No, todavía está dando vuelta. Está dando vuelta, ahí, ¿no? Sí. Solo como un perro. A él solo se le ocurre en estos títulos nomás. ¿Por qué ese título? ¿A qué viene? Estabas peleado con todos los músicos, no querías saber nada. No, se generó debido a un ofrecimiento que me hicieron en 1996 para hacer una gira a Japón. Uh-huh. Nada más que quería un bandoneonista solo. Y entonces, bueno, preparé todo un material para ese viaje y previo a ello lo presenté en el Arcano. En el Arcano. Y Paco Galindo, uh-huh, propietario de este lugar, uh-huh, me dice, bueno, vas a tocar acá con ese repertorio, ¿y cómo le vas a poner? No, me dijo, ¿con quién vas a venir? No, le digo, voy a estar solo como un perro. Y entonces él a la semana ahí apareció en el... En la propaganda, en el Tiempo Libre, mirá, en la revista que no aparece. Ve anunciado ahí, solo como un perro. Y bueno, así fue como se quedó. Pero bueno, es una frase muy usada en el argot tanguero o el argot de la gente, de la Vox Populi. Populi, sí. Y así fue que presenté ese trabajo que en el 96. ¿Y si se hizo la gira a Japón? Sí, okay. Sí, porque fue tres veces más todavía a Japón. Grabé un disco en Japón con un grupo japonés. Ese disco no fue editado acá en México, pero sí en Japón. Se llama Tangostinato
grupo de O'Kin y bueno, yo como invitado. Uh-huh. Y este, y bueno, y hasta estos días todavía acabo de estar en Tijuana. Sí, eso sí, hace pocos días, este, solo como un perro. Hiciste todo el sí, bueno, digamos, el repertorio. He ido ampliando el repertorio, claro, ajá, poniendo algunas composiciones nuevas, otros tangos. Y este, y bueno, que también esto ha sido como consecuencia de que esta, la pandemia nos, uh-huh, nos aisló, sí, bastante y ha complicado, y apenas estamos recuperando espacios, sí, donde trabajar, digo, tú lo sabes, sí, muy bien, ¿no? Y de ahí salió No Tan Solo Ni Tan Perro, algo así. Claro, ese hice, fue otra. Grabé dos volúmenes de Solo Como Un Perro, uh-huh, y después salió Ni Tan Solo Ni Tan Perro, que eso ya fue con invitados, ¿no? Invitados, ¿no? Sí, sí. No sé, Gualberto Castro, Marcial, sí, Alejandro, sí, Enrique, sí, Neri, Jorge Cristia, Caíto, sí, un montón de artistas. Iraida Noriega, así de los que me acuerdo. Uh-huh. Y este, y después he grabado otros también, Cómplice se llama otro, que también con así como duetos, uh-huh, invitados. Uh-huh. Y ahora estoy empezando uno nuevo que voy a, si tengo suerte y conseguimos el material, vamos a grabar una milonga del abuelo Caravillo. Ah, de mi abuelo Pascual Caravillo, sí, mi abuelo, gran músico, pianista, bandoneonista, violinista, tocaba el timbre, desafinaba cuando tocaba el timbre. Entonces él tiene, ayer tiene te mostré. Una milonga muy linda, sí. Sí, te mostré, sí, que tiene muchos temas. Y bueno, y te gustó mucho una milonga. Se llama Chamberguito de los Gauchos. Chamberguito es el, los, el chambergo, el, ¿no? Sombrero, el sombrero del gaucho. Que es una parte tanguera y folclórica, sí, ¿no? Pero era milonga tanguera. Sí, ¿no? Sí. Y tuvo la suerte que se la grabara Roberto Firpo, que bueno, fue un, claro, un músico muy reconocido. Sí. Y el Roberto Firpo hijo. Y después hay una versión también de que creo que es un brasileño por el nombre, que es Villalboas, algo así. Ajá. Este, una versión un poquito más moderna, la de Roberto Firpo fue en el año 46, ya llovió. Ajá. Ya llovió mucho, ¿no? Este, mucho tiempo de eso, ¿no? Y bueno, bueno, ayer te la mostré y te gustó, y bueno, sí, me va a dar gusto poderla si grabar, que suerte, quede algo, que quede un algo. Que yo tengo una idea, que no sé si la voy a hacer, la tengo, de agarrar todo el repertorio de mi abuelo, o lo más que se puede, hacer un disco, claro, con todos los temas de mi abuelo. No para hacer negocio, ni mucho menos, sino que quede un testimonio de lo que hizo mi abuelo, ¿no? Entonces, este, pero bueno, si se da eso, me va a dar mucho gusto poder, sí, no, grabarla. Eso es un pendiente que tenemos. Sí, ¿cómo se dice? Una, cuando dicen que queda una deuda pendiente. Así que más te vale que la, sí, que la cumplas. Que la cumplas, aunque sea que se quede ese solo grabado. Bueno, y de aquí en más, estamos dejando para lo último algo muy importante, que es el libro de la historia del tango en México. Sí, yo no diría que sería una historia, bueno, del tango en México. Anécdotas. En tal caso es un recuento de, uh-huh, de algo de lo que ha acontecido en este país en materia de tango, porque ya mencionabas anteriormente que el tango ha estado ligado a México desde principios del siglo XX. Uh-huh. Entonces, bueno, como no se ha dejado un registro de lo que se ha hecho, bueno, yo con la colaboración, digo, también tuya, sí, y de tú, otra tanta gente, he tenido la osadía ahí de hacer un reconto o un rescate, si se quiere, así de material fotográfico, de documentos, sí. y bueno, y lo he plasmado en un libro que se llama Aunque pase mucho tiempo, el tango en México, y que ya está próximo a entrar en el horno para que en pocas semanas ya. Bueno, ya te comprometo desde ahorita, para, sí, cuando esté ya, sí, el, claro, próximo programa, venir a presentarlo. Y nos despedimos con un tango. Con un viejo tango
Bueno, no tan viejo. Bueno. A media luz, es un tango, sí, que hay una anécdota con el título, porque mucha gente no sabe por qué le pusieron a media luz. Entonces los autores estaban en una reunión, en una fiesta, y ya estaba el tema compuesto, ya estaba realizado, pero no tenían título. Entonces uno de ellos se apoya en un apagador de luz y la apaga y quedaron a media luz. Ahí está el título. Y ese es el título y el tango que vamos a interpretar ahora. Amigas y amigos, esto fue todo por hoy. Los espero en un próximo programa. Muchísimas gracias por su atención.